Representantes de todas las fuerzas políticas, a excepción del PP, pasaron pel stand de Iniciativa pol Asturianu na Feria de Muestres de Asturias. Alcaldes, concejales, diputados y cargos institucionales falaron sobre la importancia del stand y de la situación na que se atopa la nuesa lingua anguaño. Oficializar su uso y también para proteger, ayudar a proteger los derechos de los miles de asturianos falantes que hoy día ven cómo sus derechos lingüísticos están siendo hurtados. Por primera vez tenemos posibilidades reales de poder llegar a un consenso político y a una mayoría suficiente para poder reformar el Estatuto de Autonomía, algo imprescindible en el que se tiene que recoger la necesidad de la oficialidad, por fin, del asturiano. Otro de los trabajos en la nuestra ciudad y aplicar al máximo, exprimir al máximo el plan de normalización del asturiano. Y de hecho, si vos fixasteis en el Arco Atlántico, este año en el Arco Atlántico, pues fue en primer lugar sobre lenguas minorizadas y en segundo lugar todas las intervenciones prácticamente, incluso las actuaciones en la Plaza Mayor y demás, las intervenciones fueron en asturiano. Esa es una línea de que toda la papelería, toda la cartelería, es decir, sea en asturiano o bilingüe, y ese es el objetivo que estamos trabajando dentro de la ciudad de Xixón, dentro del municipio de Xixón, por la normalización de la lengua asturiana. Que me parece una iniciativa muy interesante porque esta asociación trabaja por y para el patrimonio cultural y mucho de su labor y el trabajo que desempeña refleja a gran parte de la sociedad asturiana, y quiero darles la enhorabuena por ese trabajo que hacen. Bueno, en primer lugar decimos que empréstame mucho a la visita que acabo de hacer al stand. A la gente de Iniciativa pol Asturianu ya los conocía, pero préstame también ver cómo hay empresas que trabajan en Asturias y que además usen el asturiano como lengua de comunicación. Es un en primer lugar. Y después también, en la medida en que yo en mi trabajo en estos momentos, como conseguí ya la del ayuntamiento, pues decir que sí se hace un esfuerzo desde la oficina de normalización lingüística. Yo creo, conózcolo porque además trabajé hasta muy poco tiempo en el ayuntamiento, con lo cual conozco el trabajo de mis compañeros de la oficina, y un trabajo yo creo que pero importante, pero parece que ya también es hora de que ese trabajo no esté reducido a la oficina, sino que se integre en la actividad cotidiana del ayuntamiento, ¿no? Y que de alguna manera no sea siempre que desde la propia oficina hay que estar presionando a otros servicios y otros departamentos del ayuntamiento, por ejemplo, para que se utilice el asturiano como lengua de comunicación. Bueno, nosotros estamos en la Comisión de Asturiano trabajando para mejorar la situación real del uso de la lengua y del uso tanto en los medios de comunicación como el aumento de las publicaciones, como el conocimiento y sobre todo la transmisión oral en Asturias. Creemos que hay que tomar una serie de medidas para que la situación mejore y estamos trabajando en ello. Todo lo que sea apoyar el desarrollo del uso de nuestra lengua, nosotros apoyámoslo. En la comisión, en estos momentos, acabaron las comparecencias, vamos a empezar con a tomar las conclusiones y veremos a ver al final las conclusiones que sacamos entre todos. El stand de Iniciativa pol Asturianu y, en mi opinión, una contribución más a normalizar y a dignificar el asturiano en el camino, a mí me parece que irreversible, de la oficialidad del asturiano para Asturias, que hasta ahora ha sido pues dificultado, yo creo que incomprensiblemente, pero que tienen que tener un final. Bueno, pues sobre el compromiso de la universidad con el tema del asturiano, pues bueno, yo creo que ya he conocido la idea que tiene el rector de ir poco a poco implantando una política de trilingüismo, donde estaría el asturiano con el inglés y obviamente el castellano, y la idea pues ir haciendo que eso quede pues patente en todas y cada una de las actividades que hacemos, ¿no? Aquí en la feria pues ya se puede ver que aparece el nombre del en asturiano acompañado del inglés y el castellano, y esa es la idea que vamos a mantener en todas las actividades. Bueno, nuestra candidatura está trabajando todavía en el documento y hay muchísimo debate abierto sobre esta cuestión, como sabéis, en el seno del Partido Socialista, o sea que no hay una postura definida, no os voy a engañar. Es una cuestión que en el seno de la Federación Socialista Asturiana siempre existió debate y seguramente seguirá existiendo, así que sería adelantarme los acontecimientos, y una cuestión además que tienen que decidir los militantes, porque no es tanto una decisión personal, la posición que tengamos. Desde luego nosotros, y esto creo que está claro, la apuesta por por la cultura, por la promoción de lo nuestro, siempre fue una constante y debe ser una constante en el seno del socialismo, pero también es verdad que hay un debate abierto que bueno, pues no me atrevo a deciros cuál va a ser el resultado, porque hay algo que tendrán que votar los militantes y decidir a través del Congreso, que es el órgano que en el Partido Socialista siempre decide las cuestiones y nuestras posiciones, pero no con este tema, con cualquier tema. Yo siempre digo que los congresos del partido, si te das cuenta, y hace poco tuvimos uno, pues debatió cuestiones desde, digo, a nivel federal, ¿no? Debatió cuestiones como pudo ser el tema de la muerte digna, la eutanasia, conocida popularmente, en el que aprobamos una posición clara y lo aprobó el Congreso, y otras posiciones como fue los vientres de alquiler, también un asunto polémico, que el Congreso tomó una decisión contraria. Es decir, los congresos del partido son así, son lugares en los que los militantes pues proponen a los documentos que existan aportaciones, propuestas, y por tanto no puede haber una propuesta de una persona o de una candidatura, sino tiene que ser una propuesta global del conjunto de la organización, en este caso de la Federación Socialista Asturiana. Bueno, la opinión que a mí tengo sobre el asturiano y es la de siempre. El asturiano pasa por oficializarlo ya de una vez, normalizar, y la única forma que tenemos de dar continuidad al idioma y de preservarlo. Y referente al stand que tenéis aquí puesto, lo primero, daros gracias por la moral que tenéis de estar aquí visibilizando quizás aún más todavía el asturiano, además con una pila de empresas que veo que, bueno, pues que usen el asturiano como lengua vehicular, ¿no? Y muy bien, la verdad es que yo llevo una cosuca que merqué y préstame bondo que tenéis en la feria muestre, sí señor, visibilizando. Contáis con Bimenes para cualquier cosiquina, cualquier proyecto que tengáis, y quitamos. Un país que desprecia la soyingua, yo creo que no hay un país de fiar. Y si damos una visibilidad a la cuestión lingüística asturiana, en la que se ve que tenemos un idioma que está morriendo entre la inacción y la ignorancia absoluta de las instituciones, yo creo que estamos dejando no al asturiano, que es una situación ya seriosa, sino al propio pueblo asturiano, como un pueblo absolutamente irresponsable. Y eso es una cosa que evidentemente desde las instituciones, desde la sociedad civil por supuesto, pero desde las instituciones no se puede permitir de ninguna de las maneras. Primero agradeceros que me invitéis a venir al stand, un stand muy guapo en el que hay esas empresas que apuestan por el asturiano, que es una cosa muy prestosa y además de un punto diferenciador de calidad, el apostar por la nuestra lengua, por la nuestra tradición y por nuestra cultura, para hacer también negocio. Yo vengo de ayer y en ayer el asturiano está vivo, aunque algunos sigan empeñados en que hay una lengua que no se fala, y sí que me gustaría que hubiera más compromiso político y que tuviéramos trabajar de satisfacción mucho más por la defensa del asturiano, porque los niños aprenden en la escuela, la gente mayor fálalo, y parece que nos da mucha a veces vergüenza, sentimos y reconocemos lo que somos, asturianos, que falamos asturiano. Creemos que es muy buena iniciativa sensibilizar sobre la lengua materna, nuestra lengua yariega, y claro ejemplo lo que estamos realizando en el Ayuntamiento de Corbera. Buscamos espacios, lugares, normalizar la lengua en nuestras casas. Un claro ejemplo fue el Rincón del Verso, donde participaron los jóvenes del Instituto de Corbera en versos en castellano y en asturiano. También creemos que es el momento, algunos, dentro de este momento congresual, de dar un paso más e ir a buscar la oficialidad de una vez por todas de la nuestra lengua. Me parece pues muy interesante que el asturiano también esté presente en la feria de muestras como una manera más de normalizarlo, de proteger algo que incluso la Carta Europea recoge, que es la protección de las lenguas minoritarias. Por lo tanto, felicidades por la iniciativa y que sea el primero de muchos. Bueno, parece ver bien que se muestre al público, o sea, llevar el asturiano a la gente en general de la calle, sacarlo un poco de, a veces entre comillas, del gueto ese en el que está un poco metido, darlo a conocer, que la gente vea que ye da que normal, ye el nuestro patrimonio lingüístico que tenemos que conservar, la mejor manera de conservarlo ye darlo a conocer, falarlo, y que la gente vea que ye, o sea, una cosa totalmente normalidad en Asturias. Parece una iniciativa pero guapa, valga la redundancia de lo de iniciativa pol Asturianu. Sobre el Concello de Ubieu, políticamente tenemos deberes pendientes por hacer en el gobierno de Ubieu, en lo que tiene que ver con la política lingüística. Y es verdad que estamos estableciendo cosas, estamos avanzando mucho, sobre todo en comunicación y en visualización del asturiano. Por ejemplo, en un área tan importante y con tanta visibilidad como deporte, estamos haciendo cosas, pero somos conscientes y autocríticos también en el que lo que falta fundamentalmente y una estructura sobre la que trabajar, una oficina de normalización lingüística sobre la que trabajar. Estamos seguros de que llegará, que desde cultura pondrán por fin a furular la Oficina de Política Lingüística, y mientras tanto, bueno, pues como decía antes, pues seguimos trabajando en todo lo que tenga que ver con visibilidad y dignificación de este idioma, de esta lengua milenaria, una lengua de este país que queremos que perviva todavía otros 1000 años por lo menos. Bueno, a nosotros como ciudadanos, como representantes del Ayuntamiento de Grau, parece una iniciativa muy buena la de esta asociación, la de este stand, porque y una manera un poco de xuntar las iniciativas que hay particulares de diferentes empresas y de ahí un poco un marco común para toda la gente que viene por aquí y que puede ver un poco estas cosas dispersas que se están fallando. Y además todo lo que fáis vosotros independientemente, ¿no? Como tener esta iniciativa por tirar por la lengua y por involucrar a la gente asturiana con lo que lleno eso, con el patrimonio lingüístico. Que en Grau nos estamos fallando ahora, a partir de este otoño, con el Ayuntamiento de Candamo, vamos a abrir la Oficina de Normalización Lingüística, que hay un paso importante que queremos hacer allí en consenso más, porque bueno, hay una cosa que se está pidiendo por parte de todo el mundo, la protección de ese patrimonio lingüístico, la estandarización del asturiano, ¿no? Como una lengua normativa y vehicular, normada, arreglada, y también la protección en este caso del asturiano de Grau, por parte de esa oficina y también en este caso del de Candamo, ¿no? Que será ese proyecto común entre los dos consistorios. ¿Cómo veis la perspectiva del idioma y la legal de la oficialidad? Bueno, a nosotros que somos de Izquierda Xunida gustaríanos obviamente que la situación mejorara, que seguramente que mejorará, hay que seguir luchando por ello. Y bueno, están fallándose cocinas, ahora están proponiendo este nuevo programa vehicular en ellos colegios, ¿no? Para dar un poco de iniciativa al asturiano entre los niños, entre las niñas, que es una cosa muy importante. Pero bueno, lógicamente estas cosas al final van a tener que seguir mejorándose y tener que ser un poco más intensas, porque si no la situación ya un poco pues menos positiva de lo que nos gustaría, y como no se dé un impulso fuerte desde las instituciones, va a acabar pues desapareciendo, que sería algo que no nos gustaría a ninguno. No, nada, decir que la oficialidad allí es sumamente importante para defender nuestro patrimonio cultural, lingüístico, y es necesario, hay que luchar por ella, aunque nos cueste, hay que tirar para adelante y conseguir esa oficialidad que tanto buscamos muchos y muchas. Pues me parece fantástico, vamos, o sea, es que cada vez este año, y yo creo que en los últimos 4 años se ha notado muchísimo el avance que ha habido, la aceptación en empresas, creo que este año está habiendo una campaña muy importante con el tema, y cuanta más normalización haya, cuanta más cosas en asturiano la gente vea por la calle en entornos normales, más aceptación habrá de la lengua. O sea. Bueno, juntar las empresas con el asturiano, a mí lo que me extraña es que no se hicieran antes, quiero decir, dame mucha satisfacción y es muy prestoso tener la oportunidad además de mercar libros, que ya sabemos que uno de los problemas que tenemos y es que en estos momentos no hay donde comprar las producciones culturales en asturiano. Pero ante estas cosas yo creo que, aparte de felicitar, lo que hay que poner de manifiesto es cómo es que no se falle esto hasta este momento. Si tuviéramos una situación de normalización del asturiano como tenía que ser, pues evidentemente no tendrías que estar haciéndome esta pregunta.